rancho allí en Carrizal, a donde nací y me crié con los viejos míos, junto con Martín Maestre, que era mi tío. Que Dios lo tenga en la gloria porque él murió. Y de recuerdo Martín a mí me dejó la enseñanza para mi vida musical. Y de recuerdo Martín a mí me dejó la enseñanza para mi vida musical. Después me vine para el valle para un festival. Después me vine para el valle para un festival y canté en una parranda y se oyó decir: ese muchacho que canta puede servir por el estilo que tiene para cantar. Y enseguida me llevaron pa' Medellín y grabé mi primer long play con una verdura. Y enseguida me llevaron pa' Medellín y grabé mi primer long play con una verdura. Donde comenzaron mis seguidores a ayudarme y a quererme como me quieren. Y de veras, muchas gracias, gracias. Y ahí fue donde comenzaron mis seguidores a ayudarme y a quererme como me quieren. Borracha vida la mía, carajo. Uy. El tercer paso que di me dejó recuerdo. El tercer paso que di me dejó recuerdo cuando grabé la locura con Juancho Roy. Yo no sé por qué sería la separación, porque eso hace tanto tiempo que no me acuerdo. Ay, grabamos un solo long play, pero fue tan bueno que a mí todavía me dicen que es el mejor. Ay, grabamos un solo long play, pero fue tan bueno que a mí todavía me dicen que es el mejor. No lo dudes. Solo di con el Rey de Reyes. El cuarto paso lo di con el Rey de Reyes, o sea con Lacho Mendoza, ese gran maestro. Él merece de mi parte mucho respeto, porque con él muchas cosas aprendió Diomedes. Por ejemplo, a quedarme solo y a defenderme, como me pasó con él en aquellos tiempos. Ahí, por ejemplo, a quedarme solo y a defenderme, como me pasó con él en aquellos tiempos. Pero como dice el dicho, no hay quinto malo. Pero como dice el dicho, no hay quinto malo. Y aquí termina la historia con mi relato. El quinto me tocó hacerlo con un muchacho que conocí parrandeando y en Patillal. Hoy el cocha quedó siendo un profesional y Dios me devolvió de nuevo a grabar con Juancho. Hoy el cocha quedó siendo un profesional y Dios me devolvió de nuevo a grabar con Juancho. Hoy el cocha quedó siendo un profesional y Dios me devolvió de nuevo a grabar con Juancho.